أهلا بك عزيزي المشاهد في هذا الدرس المهم جدا في اللغة الإسبانية، لأننا في هذا الدرس سوف نتعلم عن فعل ريتشاثار، فعل أن أرفض في اللغة الإسبانية. إنه فعل جدا مهم في اللغة الإسبانية ونستعمله كل يوم خلال المحادثة، لذلك أريد منك أن تركز جدا في هذا الدرس. أيضا أريد منك أن تشاهد هذا الدرس بالكامل، لأن في هذا الدرس سوف نتعلم فعل ريتشاثار بطريقة جديدة ليست موجودة على أي قناة على اليوتيوب. سوف أقوم بسرد قصة حقيقية عن نفسي، وسوف أستعمل في هذه القصة فعل ريتشاثار، ومن بعد كل جملة أستعمل فيها فعل ريتشاثار سوف أتوقف وسوف أشرح لماذا استعملت هنا فعل ريتشاثار. هل أنت مستعد؟ لنبدأ. Cuando era más joven y acababa de terminar la carrera, estaba seguro de que iba a encontrar un trabajo con un buen sueldo. Pero lo que pasó en realidad es que tuve oportunidades de conseguir un trabajo, pero el sueldo era mucho menos de lo que esperaba. De modo que, Tani, así que, فإذن, yo rechacé todas esas oportunidades. Yo rechacé todas estas oportunidades. لقد رفضت yo rechacé en el pretérito indefinido في الماضي الذي انتهى yo rechacé todas estas oportunidades. لأنني أتحدث عن زمن في الماضي الذي انتهى. أتحدث عن زمن في الماضي الذي انتهى. لنكمل الآن. A medida que pasaba el tiempo, a medida que tenía aidan, así que esas oportunidades de conseguir trabajo fueron disminuyendo. Pero como era orgulloso, seguía rechazándolas porque quería un sueldo mayor que el que ofrecían. فإذن كلنا seguía rechazándolas برفض هذه الفرص rechazándolas en el gerundio rechazándolas برفضهم rechazándolas. Al final pasaron 2 años y yo seguía sin tener trabajo. Para seros sincero, me sentía un poco deprimido porque no encontré lo que quería, un trabajo con un buen salario. Así que llamé a las empresas que me habían llamado antes, ofreciéndome trabajo, pero desafortunadamente todas me rechazaron. كل المؤسسات me rechazaron, رفضونني في الماضي. Rechazaron, هم رفضونني في الماضي. Me rechazaron, ya que no necesitaban más empleados. Tras esto me deprimí más y me sentí rechazado. شعرت مرفوض. Me sentí rechazado. أقول المؤنث نقول me sentí rechazada في المؤنث. No solo por esas empresas sino también por mis padres que estaban decepcionados conmigo. Me sentí muy presionado con toda esta situación. La vida para mí se volvió oscura y sin esperanza. Pero había algo dentro de mí que me empujó a rechazar el fracaso. Había algo que me empujó دفعني أن أرفض a rechazar. أن أرفض a rechazar. دائما من بعد فعل أو عبارة empujar a نستعمل فعل verbo infinitivo. فعل غير منصرف. Empujó a rechazar el fracaso y a no rendirme. De modo que elaboré un plan. Así que elaboré un plan. Y llamar a todas las empresas de ingeniería de Líbano, porque yo soy ingeniero, y llamé a todas las empresas de ingeniería en Líbano y ofrecer mis servicios sin preguntar sobre el salario. También mandé muchos currículum y fui a muchas entrevistas.
y me dije a mí mismo, ser rechazado no es el fin del mundo, es solamente un obstáculo que tengo que superar. Entonces, akulhuna, ser rechazado en akun marfud laysat nihayat al-alam. Ser rechazado en akun marfud. Después de más de 10 entrevistas, ninguna empresa me llamó, pero no me rendí. Busqué darle otro enfoque a la situación y probar de otra manera. Así que me dije que podía encontrar unas prácticas en un despacho de ingeniería. Es decir, trabajar gratis, pero ganando experiencia. Experiencia laboral, claro. Entonces fui a ese despacho y esa vez el jefe no me rechazó. El jefe no me rechazó. No me rechazó Tanilam Yarfuduni. Rab al amal, el jefe, no me rechazó. Rab al amal lam yarfuduni. Empecé a ir cada día desde las 8 hasta las 18, 19 por la noche. Después de haber estado allí 2 semanas trabajando gratis, pero ganando experiencia, me llamó otra empresa en la que había echado mi currículum. Y el sueldo que ofrecían era alto, tal y como yo quería desde principio. Rechacé rendirme. Rafattu al istislam. Rechacé rendirme. Una rechacé huwa fa'l rechazar fi lugha al ispaniya, walakin fi zaman el pretérito indefinido. Rechacé, yo rechacé, ana rafattu. Rechacé rendirme. Rafattu al istislam. Rechacé rendirme en la búsqueda de trabajo, pero me rendí a la vida. Yo hago lo que tengo que hacer y dejo que Dios haga su trabajo. Tenemos siempre que dejar a Dios hacer su trabajo. يجب دائما أن نترك الله عز وجل أن يفعل عمله. Y no tenemos que controlar todo. ليس علينا أن نسيطر على كل شيء. Tenemos que tener confianza en Dios. He aprendido de esta lección que no hay que rechazar las oportunidades que Dios nos pone en la vida. تعلمتُ أنه لا يجب علي, no hay que, لا يجب, no hay que rechazar. دائما من بعد عبارة hay que نضع verbo infinitivo. No hay que rechazar. Rechazar هو الفعل الغير المنصرف. أن أرفض. No hay que rechazar, لا يجب أن أرفض, لا يجب الرفض. Las oportunidades que Dios nos pone en la vida. Es como decirle a Dios que yo rechazo su ayuda. Es como decir a Dios que yo أنا أرفض مساعدته. Que yo rechazo en el presente su ayuda. También he aprendido que hay que rechazar el fracaso. Hay que نستعمل من بعدها فعل en el infinitivo. فعل غير منصرف, que no hay que rechazar, an arfud, el fracaso, al fashal, y concentrarme en el éxito y ser positivo. Yo rechazo ser débil, an arfud an akun daifan, an arfud an akun daifan. Yo rechazo ser débil, an arfud an akun daifan, porque soy fuerte, yo soy fuerte, y estoy seguro que vosotros rechazáis ser débiles. وأنا متأكد أنكم أنتم أيضا ترفضون أن تكونوا ضعفاء. rechazáis, rechazáis, rechazáis هو فعل rechazar في el presente عندما نقول vosotros, vosotros rechazáis. Entonces adelante compañeros, sin miedo ni a nada ni a nadie, porque Dios está con nosotros, con todos nosotros, y Dios nunca nos rechaza. والله ابدا يرفضنا. ابدا. الله ابدا يرفضنا. اما الان لقد وصلنا الى نهايه هذا الدرس. اريد منكم ان تكتبوا في قسم التعليقات اذا اعجبكم هذا الدرس. ايضا اريد منكم ان تضغطوا على زر الاعجاب لان ذلك يساعدنا جدا, وان تشاركوا هذا الدرس مع اصدقائكم وعائلتكم. واريد ان تكتبوا في قسم التعليقات عباره شكرا يا رب, لاننا دائما يجب ان نكون agradecidos, ممتنين للرب عز وجل. ايضا اريد منكم مشاهده الدروس الموجوده على يمين الشاشه. اما الان اقول لكم hasta luego.